revista para toda velocidad desde el Paseo Fangio y junto a Sergio Petrone. Estamos, la verdad, en este evento que acaba de finalizar. Comentanos un poco a lo largo del año, ya cerrándolo, a un día nada más de comenzar el 2016, comentanos un poco el resumen que tuviste a lo largo del año, Punta Timote. Bueno, la verdad que este fue un año nuevo para mí, después de haber participado en 5 ediciones del Dakar. Bueno, he decidido armar mi propio equipo, armar mi propia estructura, así que bueno, me ha costado bastante. No he podido lograr el presupuesto para correr el Dakar 2016, pero bueno, vengo bien encaminado para hacerlo mejor que otras veces, para poder encararlo al 2017 y bueno, y todo este 2016 hacer una buena preparación en competencias de enduro. Yo bueno, estoy viviendo allá en la provincia de San Luis, y en algunas carreras del rally, el cross country, algún ruta 40, así que, para ir preparándote un poco, para ir haciendo, teniendo una buena preparación junto, bueno, a la preparación física que uno hace todos los años. Bueno, ¿y qué objetivos vas a tener para tu próximo Dakar 2017? Bueno, el objetivo, como más o menos comentaba recién, sería de ir mejor preparado, con una mejor preparación tanto en la moto, también en la parte del equipo, en la parte mecánica. Así que creo yo que el 2017 vamos a ir mejorando en muchos aspectos que hace una carrera tan importante como es el Dakar, que no es solamente decir, bueno, yo manejo bien, tengo una buena moto, y sino son muchas cosas que hay que tener para poder llegar de la mejor manera. ¿Qué carreras tienen previsto correr antes del Dakar 2017, que sería la idea de correr? Bueno, como entrenamiento es muy bueno el enduro. He ganado el campeonato de enduro el año pasado, este año no pude ir a toda la fecha, igual salí subcampeón, en la categoría senior, en el enduro cuyano, en el enduro de en San Luis, que se corre gente de San Juan, de Mendoza, de todas las provincias alrededores. Y después tratar de hacer algunas carreras del rally cross country, algún ruta 40, algún Dakar Series, que sería lo ideal para ir, el CANAP también, para poder ir mejor preparado al Dakar 2017. Exactamente, así que la verdad muchísimas gracias por todas estas palabras y esperemos que bueno, el próximo año sea mejor que este y puedas lograr tu objetivo, que es largar y llegar en un Dakar. Así que la verdad agradecerte y esperemos que el próximo año lo encares tan bien como este. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, vamos a hacer todo lo mejor posible para llegar de la mejor forma y poder representarlo bien a todos ustedes y a nuestra gente, que también gente del equipo, toda nuestra gente que nos apoya, a los auspiciantes, a los sponsors, que vayamos consiguiendo, los que ya tenemos, también agradecerle a todos ellos, y bueno, la verdad que muy contento de estar acá, de este lugar, la verdad, tan lindo, de nada más y nada menos que el Paseo de Fangio, ¿no? Que Fangio, bueno, para nosotros fue uno de los ídolos mayores de la gente de los fierreros, vamos a decir la verdad. Tanto Argentina como en el mundo. Tanto Argentina como en el mundo, pero bueno, más para nosotros que somos argentinos. Así que, no, la verdad que un orgullo y estar acá presentes y agradecerles a todos, a ustedes también por el trabajo que hicieron. La verdad que salió todo muy lindo. Bueno, muchísimas gracias. Acá una nueva entrevista para toda velocidad desde el Paseo Fangio en este evento junto a Sergio Petrone y Verónica Martínez.